Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Les quiero comentar que de ahora en adelante los webinars, que normalmente eran de domingo a miércoles a las 7:30 p.m. hora Colombia, van a ser ahora a las 7 en punto, ¿vale? Entonces, creo que ya mañana queda el arreglo para la plataforma GoToWebinar, ya quedará el arreglo ahí registrado. Van a empezar ahora a las 7 de la noche con el fin de que haya más audiencia. Y bueno, pues para la gente de Facebook que se está uniendo, también para que lo tengan muy en cuenta. Recuerden, domingo a miércoles, 7 de la noche. Hola, buenas noches, Brainer, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, entonces, dada esta información, recuerden este cambio de horario y podemos empezar. Hoy tendremos un premercado semanal, como es costumbre los domingos. Vamos a ver qué activos financieros podemos operar y el por qué los podemos operar. ¿Listo? Brainer desde Guatemala, ¿desde dónde más nos saludan? ¿Desde qué otras partes del mundo o de Colombia se están conectando? Hola, Steven, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, mientras llega la mayoría de gente, vamos a ir leyendo el aviso legal y de riesgo, como es costumbre. Operar con contratos por diferencia, CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Recuerden que la información presentada no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. Por acá un saludo a David que se está conectando con nosotros. Buenas noches desde Bogotá, desde Monterrey, México. Por acá Nicolás. Qué bien, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal todo? Vamos a sumergirnos en estos mercados a ver qué están presentando. Por acá, Jerickson desde Bogotá. Carla desde Bolivia. Un saludo a Carla. Bien, mientras me siguen comentando, mientras seguimos acá hablando, yo voy a ir entonces haciendo lo mismo que hacemos todos los domingos, que no es principio de mes. Y es abrir el marco semanal e irnos a analizar lo que está ocurriendo con el fin de predecir lo que podría pasar. Hola Fabián, buenas noches. Listo, entonces, ¿qué tenemos por acá? Pues el eurodólar. En esta zona, si recuerdan, nosotros tuvimos un webinar donde decíamos que el activo podría rebotar, rebotó muy bien. Yo le veía un retroceso. Yo le veía un rebote en esta zona de soporte en el nivel de los 1.09683. Sin embargo, no lo hubo. El activo, por el contrario, vulneró esa zona con una vela de rango amplio y le continuó otra. Un saludo para Nico y también para Dairon. Nico desde Argentina y desde Nicaragua. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Listo. Entonces, aquí el activo vulneró y ya está acercándose nuevamente a otra zona de soporte que sería la zona del 1.08008. Esta zona es un poco más potente que la anterior, digamos que esta tendería a ser un soporte más que se vaya a respetar mucho más que, por ejemplo, este que se acaba de vulnerar. ¿Qué nos está diciendo el euro en el marco semanal? Pues definitivamente que es un activo muy, pero muy bajista. Por supuesto que sí, Brainer. Ya miramos. Gracias por recordármelo. Ya acabo este análisis en el semanal del euro y ya nos vamos al calendario económico. Entonces, el euro lo que nos está diciendo es que claramente es absolutamente bajista, ya no le queda tanta fluidez, eso me hace pensar en que no más operaciones bajistas, pero me está indicando que si el activo en una posible nueva corrección llegase a subir hasta el nivel del 1.09683, pues podríamos tener posibles retrocesos y nuevamente buscar zonas bajistas. En la temporalidad mensual y semanal, el activo es muy bajista, ¿vale? En la temporalidad diaria, igual, pero esto no significa que nosotros tengamos que estar buscando cortos ahorita mismo. Eso no es la situación. La situación es que hay que esperar una pequeña corrección porque si ustedes se van al marco intradía, como lo es H4 o H1, la sobreventa ya es exagerada, el movimiento extendido en pivots, incluso movimientos extendidos en velas. Por acá nos dice Carlos, entiendo que va a cubrir el gap de 2017. Ah, ok, bueno, sí.
Cabe la posibilidad de que lo cubra. Y buenas noches, un saludo para Edwin que también se está conectando con nosotros. Listo, entonces, ¿qué hay que esperar el rebote del eurodólar? Para aquellos que les gusta operar contra tendencias, se podría operar una operación en largo desde este soporte buscando esta zona de resistencia. Sí se podría, es muy peligroso porque pues finalmente no sabemos si ese soporte vaya a detener la caída del activo, efectivamente. Recuerden que después de dos velas de rango amplio pueden venir lateralidades, entonces ya depende de cada quien cómo asume una operación en contratendencia. Yo personalmente lo que voy a esperar sencillamente es ver ese patrón en el marco semanal y cuando encuentre ese patrón en el marco semanal, pues ya inmediatamente, bueno, antes de continuar voy a entrar acá al calendario económico que muy bien me lo recomendó por acá. En Brainer, entonces eso es muy importante. Antes, incluso antes de uno analizar los activos, debería abrir este calendario. Entonces, vamos a ver qué tenemos para esta semana. Bien, esta semana y pongamos el impacto alto. Este es FX Street para los que la primera vez que me ven. Para hoy, bueno, hoy tuvimos ya algo para el yen. Ahorita lo revisamos a ver qué pasó. Minutas. Para el dólar australiano mañana, índice CIU, indicador económico adelantado el martes, eso va a ser importante para el euro. Ese índice CIU de sentimiento económico probablemente vaya a salir positivo, vaya a tener un indicador positivo y eso nos ayude con la moneda un poco a que corrija en precio hacia arriba. Miércoles, precios del consumidor, IPC para libra canadiense, minutas a las 2 de la tarde, esto va a estar un poquito movido. Cambio en el empleo, tasa de desempleo, ya miramos el australiano porque esto va a estar interesante. Bueno, en China yo no opero el yuan, entonces no me interesa. Informe de la reunión de política monetaria, el Banco Central Europeo el jueves, PMI compuesto, ventas minoristas. Bueno, digamos que no va a ser una semana tan movida, pero hay que prestarle atención a los fundamentales. ¿Listo? Mañana es feriado en Estados Unidos y Canadá, nos dice por acá Andrés. Mañana, ¿qué es? ¿Por qué no me aparece esto acá? Es que eso sale en Investing, ¿cierto? Calendario económico. Porque eso. No sé si yo les comenté eso a ustedes, pero cuando es feriado en Estados Unidos, yo me lo tomo como un feriado en el trading, ¿vale? O sea, no me conecto y no opero. Entonces, vamos a revisar qué se cubre mañana. Sí, señores, Día de los Presidentes. Muchas gracias, Andrés, por la información. Día de los Presidentes, por eso va a estar. Yo creo que la sesión de mañana, pues, ¿qué puede hacer uno? Operar en la europea e ir cerrando posiciones en la americana, porque pues, cuando en la americana hay feriado, nada que hacer. Los activos se ponen muy, pero muy quietos. Muy pocas veces he visto que tengan un buen movimiento en una sesión que tenga feriado. Bien, en el marco diario del euro, ahora que vimos en digamos, las posibles noticias que tendremos, entre ellas el índice CIU de confianza inversora en Alemania, un indicador adelantado que ya, como ya hemos visto, nos puede marcar las pautas no solo a corto ni mediano, sino a largo plazo para el moneda. Tenemos un sell-off, movimiento extendido en velas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sesiones a la baja. Recuerden que un movimiento de velas debe tener en promedio entre 3 y 5 sesiones. 10 sesiones ya es un movimiento extendido en velas. ¿Qué nos dice la teoría? Pues que a un movimiento extendido en velas, en el análisis técnico, tendrían que venirle correcciones en tiempo, ¿vale? Esto es lo que estaríamos esperando, una etapa 1 de mercado, recordemos que esto es un ciclo 4, y después de esa etapa 1 podríamos estar pensando nuevamente en compras. Hay algunos scalpers que llaman esto una U y esperan mucho a esa U para negociar en marcos ya más pequeños, como lo son 5 minutos e incluso 1 minuto. Eso sirve, pero yo no lo denomino U, sino simplemente un ciclo de mercado que le corresponde a cada activo. ¿Qué tanta probabilidad hay de que esto ocurra? Pues debido a los fundamentales, a mí me gustaría, digamos que quisiera ver un rebote del euro después del fundamental. No sé si esta semana cubra, pero al menos en las próximas semanas, de aquí a que acabe el mes, me gustaría verlo rebotando hasta la zona del 1.09555. Esa sería una zona objetivo donde yo quisiera ver el euro, porque este máximo menor me permitiría entonces identificar que la corrección fue pausada
y que nuevamente podrían a estar buscando patrones en venta. ¿Por qué no puedo seguir vendiendo? Muy sencillo. Si ustedes se van al marco de 4 horas, miren lo que tenemos. Tenemos un activo con una extensión en pivots ya exagerada, verticalidad bajista absoluta y una sobreventa increíble, ¿vale? En estos momentos, abrir una operación de venta es muy, pero muy arriesgado. Yo no la abriría por nada del mundo, con eso les digo todo, jamás. Buenas noches para Elena, que nos saluda desde Bogotá. Listo, entonces, ¿aquí qué puede ocurrir? Entremos nuevamente en el corazón del análisis técnico. Nos dice que cuando tenemos un movimiento extendido en pivots, pues necesitamos entonces un reseteo. Ese reseteo se produce cuando el activo empiece, y esto no sé por qué está haciendo esto, cuando empiece a hacer pivots alcistas, pierda completamente su sobreventa, uno le traza una línea de tendencia y cuando la rompa, pues uno identifica entonces que ya entró en una fase de reconteo. Es decir, nuevamente se alinea su tendencia bajista. Eso es lo que nosotros como traders y como profesionales, porque es que el trading no es solo a ejecutar operaciones, es volverse, especializarse en este negocio. Es esperar esto, esperar esa corrección en precio. Cuando finalice esa corrección, que eso puede tardar semanas, tal vez al menos 2 semanas, pues el euro nuevamente estará disponible para operarse en corto. Vuelvo y repito, para aquellos que quieren buscar operaciones de compra, es muy arriesgado porque no sabemos qué tipo de corrección vaya a tener. Si va a ser en precio como la estoy dibujando, o si va a ser en tiempo, como la plantea la probabilidad del análisis técnico en los estudios de John Murphy, que es a un movimiento extendido en velas le corresponden una muy buena lateralidad. ¿Qué va a suceder? Pues eso no lo sabemos. ¿Listo? Bien, eso tenemos entonces para el euro. Eso en conclusión me deja a mí como operador. No quiero que ustedes tomen mis mismas conclusiones, pero me deja a mí como operador en el euro alejado al menos por esta semana. Bien, voy a estar pendiente, ¿sí? Voy a mirarlo. Tal vez de vez en cuando le dé una miradita, pero no va a ser un activo que seleccione dentro de mi primer campo. Hola, Manuel, desde Veracruz, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo, mi hermano? Bien, vámonos entonces a la libra, que como pueden ver en el título, decimos incluso, hice un artículo donde dice, no tan alcista como aparenta. Los que estuvieron la semana pasada conmigo saben que estábamos planteando una operación en corto en el activo, estábamos muy pendientes, les dije que era mi activo favorito de la semana, que estaba muy enfocado, lastimosamente no se dio, falló la hipótesis, pero nunca falló la operación. Es algo muy importante y que quiero que le presten mucha atención. La hipótesis falla cuando nosotros nos equivocamos en la dirección que va a tomar el activo dependiendo del patrón que presenta en los diferentes marcos de tiempo. La operación falla si yo entro en corto. Nosotros no entramos en corto debido a que nunca apareció la figura que estábamos buscando, que era el máximo menor en 1 hora o incluso en 15 minutos. El activo, por el contrario, empezó a tener una gran subida y pues dañó absolutamente cualquier hipótesis bajista para la sesión del jueves y viernes. Ahora bien, vámonos entonces al marco. Bueno, en este activo sí me gustaría entrar al mensual para que ustedes entiendan por qué yo me sigo inclinando a que el activo es bajista. Porque, claro, ustedes se van a estar preguntando, pero ¿por qué Sebastián insiste tanto en que el activo puede caer? Entonces, la zona del 1.32611 es una zona absolutamente bajista, ¿vale? Porque el activo pega, retrocede, está pegando y está retrocediendo, ¿vale? Le queda mucho espacio hasta llegar a su siguiente nivel de soporte, que sería el nivel del 1.26693. Este retroceso se complementa no solo con el nivel de resistencia que en el pasado hizo devolver al activo, sino también con una línea de tendencia que lo está tocando, ¿vale? Esa línea de tendencia sufrió una falsa ruptura que nos indica que el activo, aún en el largo plazo, sigue siendo bajista. Daniel nos pregunta desde Manizales, el horario para operar en la noche, ¿cuál es el más apropiado? Yo te recomendaría que esperes la apertura del mercado europeo. Es decir, tú puedes plantear operaciones en el mercado asiático, digamos que horario Colombia, eso es más o menos desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche. Y después de la medianoche de Colombia, más o menos 1 de la mañana, ya empieza Londres, que es el mercado europeo. Ahí es cuando la liquidez aumenta, el volumen aumenta y la probabilidad de que se desarrollen los trades, al menos en las divisas, es muy, pero muy alta. Ya en índices, pues tendrías que buscar índices europeos, los americanos, ya exclusivamente para la sesión americana. ¿Listo? Entonces ese es mi consejo
operar siempre en sesión europea, que es lo que siempre les digo a todos. Yo quisiera vivir en Europa porque, pues, finalmente mi sesión favorita es la europea y no tendría que madrugar si viviera, por ejemplo, en cualquier país europeo. Bien, si nos vamos al marco semanal, buscando alineaciones que tenemos. Tenemos una vela de rango amplio, acá la podemos ver, esta vela de rango amplio me indica continuación, pero no le queda mucho espacio bajista. ¿Qué puedo creer yo por qué rebotó el activo? Recuerden que estos no son niveles exactos, son zonas. Tal vez el activo ya buscó su zona y empezó a rebotar. Bien, ese rebote me gusta que no se haya convertido en un shakeout. Es decir, si esta última vela hubiera absorbido completamente esta otra, ya la hipótesis bajista hubiese cambiado por completo y les estaría diciendo no busquemos cortos en la libre. Créanme. Afortunadamente no pasó. ¿Cuáles son los mejores pares para operar el lunes? Pues, Cristian, eso depende. Digamos que mañana, yo creería que como mañana es feriado en Estados Unidos, lo mejor sería buscar operaciones en la europea. ¿Listo? Activos como euro, libra, australiano, neozelandés. No buscaría operaciones tal vez en el canadiense, ni en el yen, ni en el franco. ¿Vale? Pero eso no es todos los lunes, es simplemente porque mañana es feriado. Si no, pues ya depende la información que te brinde tu premercado que haces los domingos o bueno, en el día que lo hagas, cuando el mercado está cerrado, que te brinde la información de qué podría suceder con los activos. Bien, entonces, el activo no hizo esa vela y miren cómo esta media móvil de 200, que es algo que identifiqué hoy, está funcionando como una resistencia. Aquí viene, rebota. Aquí viene y podría estar retrocediendo nuevamente buscando el nivel del 1.28172. Entonces, de ahí se deriva mi artículo, la libra no es tan alcista como aparenta en los marcos intradía. Recuerden, si yo me voy a un marco intradía como una hora y veo una gran subida, pues voy a decir, bien, me voy a buscar la tendencia del activo. Pero si yo miro, ya empiezo a detallar los marcos de tiempo en un premercado, pues empiezo a identificar que las señales alcistas no están tan claras. Bien, en este punto tampoco tendríamos, digamos, que una señal bajista muy interesante. La encontramos en el marco diario, donde aún tenemos un patrón bajista muy interesante. ¿Cuál es? Este sería el primer LH en, eso es un primer máximo menor, en corrección ordenada. ¿Qué quiere decir que la corrección haya sido ordenada, es decir, inferior al 60%? Pues que el activo en cualquier momento viene a buscar su línea de tendencia y este nivel de soporte, que es muy importante, hay que marcarlo, que es el 1.29591. Ese nivel ténganlo muy en cuenta porque el activo en esa zona probablemente deje de caer. Si la rompe, pues nos vamos a buscar muchos más cortos, pero esa zona es muy interesante para la línea. Bien. El retroceso sigue siendo ordenado. Ahora, ¿cómo buscamos el desarrollo de la operación para que sea seguro y no entremos a vender a mercado y nos saque, por ejemplo, en stop loss en caso de que no ocurra? Porque, pues recuerden que esto todo son probabilidades. Entonces, yo me voy al marco de 4 horas y les tengo lo siguiente, que es algo que me fijé el viernes, más o menos a las 4 de la tarde, tuve una clase con un alumno y nos dimos cuenta de esto. Este patrón de mínimo mayor. Bien, es un mínimo mayor en desarrollo, se está quedando corto, es decir, ese mínimo mayor debería superar la zona de máximos para formar un máximo mayor, lo que denominamos en inglés como un HH. Esa es la condición para que este mínimo mayor despegue. Como no lo ha hecho y pareciera, ahora esto es una hipótesis, pareciera que no lo va a hacer, pues nosotros podríamos esperar que esto se convierta en un pivot fallido. Y perdón por acá mi letra. Y ese pivot fallido nos daría entonces el siguiente patrón, un doble techo junto con un primer máximo menor que podría en cualquier momento venir a buscar el nivel que acabamos de mencionar anteriormente, el 1.30, ¿qué? 1.29591, perdón, y nos podría garantizar una operación bajista en dirección a su tendencia general. ¿Cómo lo operaría yo? Muy sencillo. Me voy a 1 hora. En 1 hora, el activo pues está, bueno, presentó un gap muy pequeñito, cosa normal de fin de semana, nada extraordinario. Muy importante, esperar a que vulnere el nivel del 1.30.30, que 1.30.320. Por debajo de este nivel, cualquier formación bajista, yo buscaría cortos en el activo.
¿Listo? Mi favorita, para los que hasta ahora se unen conmigo, el máximo menor, el primer LH, sería la oportunidad. Pero en conclusión, por debajo del 1.30-3.20, podríamos buscar cortos únicamente. ¿Cuándo se puede dar esto? Pues yo esperaría que se puede dar de aquí a la europea. Depende si rompe en asiática y se desarrolla en europea, pues uno puede buscar el patrón en corto. Como hay feriado en Estados Unidos, tal vez no vaya a tener una sesión americana muy plena, pero digamos que si se da en europea, el activo se puede desarrollar a una zona donde yo puedo acomodar mi relación riesgo-beneficio en un stop loss protectivo. Puede ser un stop loss en punto de entrada, que es stop loss a break-even, o incluso gerenciarlo en un 1 a 1. En fin, muchas cosas que podríamos hacer. ¿Vale? Finalmente, eso es lo que estamos esperando para la libra, o al menos yo lo estoy esperando. No lo negociaría al alza, como muchas personas creen que se podía. Yo sigo creyendo que el activo es bajista y me baso pues, en una hipótesis de que los marcos de tiempo están absolutamente bajistas, lo que son mensual, semanal y diario. Entonces, hipótesis para la libra, ya este activo queda seleccionado en mi premercado y lo operaría por debajo. Nuevamente lo voy a repetir para quienes no de pronto están llegando hasta ahora, por debajo del nivel del 1.30-3.20. ¿Listo? Ese sería el nivel que yo estaría buscando en la libra dólar. Si van teniendo preguntas, si no entienden algo, me lo pueden ir comentando, ¿vale? Listo, primer activo seleccionado, libra dólar. El australiano. Vale, bien. Entonces, en el australiano sabemos que tuvimos un rally de semanas, una, dos, tres, cuatro, cinco, 6 semanas consecutivas a la baja, pero esta cola de techo me podría estar marcando una posible finalización bajista. ¿Listo? Una pequeña vela alcista la semana pasada, esto se debió, si no estoy mal, creo que fue también a la noticia, ¿no? Con un profit, ¿hasta dónde? En la libra, ya la volvemos a mirar, pero sería hasta, ya te muestro el siguiente nivel de soporte, Cristian. Ya me acabamos acá y ya volvemos a la libra. Esta vela que se presentó en el marco semanal, pues era absolutamente normal, se debió también a un fundamental del neozelandés que fue tipos de interés. Rebotó un poco, pero finalmente no tenemos pues una perspectiva alcista para el activo en el marco semanal. Por el contrario, sigue siendo muy bajista. Si nosotros nos vamos al marco diario, ¿qué tenemos? Un patrón de doble techo. Viene el activo, viene un máximo menor que se desarrolla y tenemos un siguiente máximo menor en una formación muy bajista. Problemas, claro que los hay. Y es que en el intradía todavía hay algo de sobreventa. No es mucha la sobreventa, pero sí la hay. Yo quisiera que ocurriera lo siguiente. Como tenemos mañana una sesión muy calmada, esperaría que el activo siga perdiendo algo de sobreventa, ¿sí? Que corrija por esta zona. Y si pierde la sobreventa, siempre y cuando se esté ubicando por debajo del 0.67337, se pueden buscar cortos ya en cualquier marco de tiempo, pues el que cada uno defina. Mi marco de tiempo favorito para buscar cortos es el marco de 1 hora, pero ya depende de cada quien cómo pues busque esa situación. Miren que en 1 hora está finalmente muy, muy lateral. Yo quisiera que saliera de esa lateralidad. ¿Listo? Esas lateralidades a mí no me gustan en lo más mínimo. Si sale de esa lateralidad, podríamos tener un activo cuya hipótesis bajista pues está absolutamente clara. Bien, ahora sí volvemos a la libra un momento para que Cristian encuentre el nivel de... Listo, entonces, Cristian, yo buscaría cortos hasta la zona de los 1.25, sí, 1.35, perdón. Esperen, es que yo estoy muy ciego. 1.29591. Vamos a anotarlo por acá para que no se nos vaya a olvidar. Texto 1.29591. 5.91. ¿Listo? Ese nivel no deberíamos buscar más cortos en esa zona, porque miren lo que estamos enfrentándonos: un fuerte nivel de soporte y una línea de tendencia. Entonces, esa intersección me hace pensar que el activo posiblemente pueda rebotar. Hasta ahí, si lo rompe, pues claramente buscamos mucho más cortos y tendríamos una posibilidad interesante. Pero 1.29591 sería la zona de take profit, para que lo tengan muy en cuenta. ¿Listo? Hola, Almagro, claro que sí, estamos hablando de la descomposición fractal en múltiples marcos de tiempo.
Descomponemos los activos desde el mensual hasta el diario y buscamos operaciones en H4 o en H1, dependiendo del estilo de trading, si eres intradía o si eres tipo swing, que es mediano plazo. Bien, en conclusión, pues el australiano es muy bajista, vamos a esperarlo. Bien, yo quiero seguir esperándolo. No tiene tanta sobreventa, pero finalmente quiero que me muestre un patrón más agradable. Está un poco sucio en los marcos de H1 y eso no me agrada en lo más mínimo. Sin embargo, pues en el transcurso de la semana lo vamos revisando. El neozelandés sigue siendo igual muy bajista. Tenemos en el marco semanal muchas velas a la baja, un activo que retrocedió fuertemente en su intersección de línea de tendencia y resistencia. Empezó a caer varias semanas. Por debajo del 0.64930 es absolutamente bajista. Por debajo de esa zona, el activo todavía le queda mucha fluidez bajista buscando posibles zonas del 0.62466, tendríamos un activo absolutamente bajista siempre y cuando se mantenga por debajo de esa zona. Eso significa que si el activo en el marco diario, vamos a ver qué está haciendo, quiero revisarlo, está haciendo algo muy parecido que el australiano. Lo que me gusta de este es que este mínimo mayor que está presentando, este mínimo mayor que les voy a encerrar acá en un círculo, podría en cualquier momento fallar. Y si se ubica por debajo del 0.64355, 360, por debajo de esa zona, podríamos buscar cortos hasta el 0.63365, ¿listo? Sería muy provechoso buscar cortos. Esta zona de resistencia es muy potente. Miren cómo en el pasado, una, dos, tres, cuatro y cinco veces hizo que el activo retrocediera en precio. Finalmente, cuando se vulnera, pues entra en una super etapa alcista. Lo mismo podría ocurrir acá. Acá viene, hace una falsa ruptura, finalmente se termina ubicando por encima, pero en la segunda ruptura es mucho más probable que suceda lo que estamos buscando. Problemas, igual que en el australiano, tenemos algo de sobreventa en H4. No me gusta esa sobreventa. ¿Qué me gustaría ver? Que el activo empiece con una tendencia, digámoslo, un poco al alza, una micro tendencia, vuelva y rebote en esta zona de resistencia 0.64920. Y ahí empezar a buscar cortos. Sin embargo, pues es una opinión muy personal. El mercado no va a hacer lo que yo quiera. Ojalá lo haga, ¿vale? ¿Cómo identifico la baja o alza? Muy buena pregunta, César. Claro que sí. Mira, en el marco diario, bueno, depende del marco que tú estés identificando. Estas líneas de tendencia te van a ayudar mucho. Yo tengo un webinar donde explico muy bien esto. Las unes trazando los mínimos o los valles de los activos. Aquí tienes tres, entonces mira cómo se vulnera y me da una tendencia bajista. Si antes de que se vulnerara me daba una tendencia alcista, como la puedes ver acá. Entonces eso significaría que el activo está alcista y en este momento está muy bajista. También los soportes y resistencias, estas líneas horizontales, te ayudan mucho, ya que cuando el activo las vulnera, pues tiende, por ejemplo, si vulnera este soporte, podría llegar a caer mucho. Por el contrario, si rebota, podría llegar a buscar nuevas zonas de techos. Es como si tú lo pusieras en términos de pisos y techos. ¿Listo? En YouTube, en los webinars de Tickmill, si tú buscas, encontrarás videos donde explico exactamente, digamos, una clase súper detallada sobre esto. Bien, un activo que sí me interesa bastante, no sé si para esta semana aún, pero está muy interesante, es el dólar canadiense. Es un activo muy alcista que rebotó en una línea de tendencia. Está buscando sus zonas máximas del marco semanal, que serían el 1.34.224. Le queda mucho espacio aún por subir al activo. Sin embargo, aquí se está enfrentando una resistencia de muchos techos. Uno, dos y tres. No la tracé porque finalmente, como les he explicado, como estos son zonas, finalmente yo tomo esta zona. ¿Listo? Esta es mi zona. El resto me parece que no es necesario trazarlo, ¿vale? En esa zona, pues el activo podría retroceder buscando este soporte es absolutamente fuerte. El nivel del 1.3554 podría hacer que el activo vuelva a rebotar buscando esta resistencia en 1.34224. Y pues las cosas saldrían maravillosas para el activo si llegase a rebotar en esa zona. Ahora, el activo no va a volver a caer, o al menos eso muestra en la temporalidad semanal, que no va a volver a buscar esa zona porque ya lo hizo en el pasado y rebotó muy bien. ¿Qué podemos esperar entonces? Si nosotros nos vamos al marco diario, tenemos un patrón increíble de compra, que sería este gran mínimo mayor. Tenemos un activo absolutamente alcista,
corrige con un mínimo mayor que tiene un pequeño problema y es que está un poco sobrecomprado, bueno, un poco no, está bien sobrecomprado en el marco de H4. Este mínimo mayor tiene una corrección ordenada, pero miren que lo que yo espero es que siga cayendo hasta la zona del 1.31904. Y si el activo llega hasta esa zona, podría estar rebotando nuevamente buscando niveles máximos. Entonces, yo espero que esta semana haya caídas para el dólar contra el canadiense, eso me serviría mucho. O si no las hay, al menos que presente etapas de lateralidad. En etapas de lateralidad, pues el activo también estaría corrigiendo y nuevamente podríamos buscar un despegue alcista. Ya depende mucho, mucha cuestión, mucha medida de lo que haga esta semana. Puede incluso que nos dé una operación alcista esta semana, sí, lo creo, es muy posible, pero lo que me preocupa finalmente es esto. Si ustedes entran en el marco de H4, aún el activo sigue estando muy, pero muy alejado de su media móvil de 200. Ese alejamiento, pues a mí me impide, por ejemplo, decirles que por encima de esta zona de picos, ustedes puedan buscar un patrón de compra, ¿vale? Me impide poder darles ese tipo de hipótesis hasta que no se pierda la sobreventa. ¿Qué pasa entonces si la sobreventa se llega a perder como lo estamos indicando en el marco diario? Pues el activo tendría una nueva microetapa bajista y cuando toque este nivel del 1.31904, la media móvil de 200 en consecuencia probablemente se vaya acercando, pierda completamente la sobreventa. Y en esta zona empiece el rebote alcista que estamos buscando inicialmente en la zona del 1.33, 5.23 y por encima de esa zona, pues ya tendríamos operaciones incluso en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, muy centradas en una hipótesis muy correcta para el activo. Estoy esperando, sí, no les miento, en este activo me encanta, me parece que es un activo que de pronto en este mes nos va a dar una gran operación. Que me gusta que mañana, pues este activo se mueve en sesión americana, dólar contra canadiense. Ambas monedas, sus respectivos países, Estados Unidos y Canadá, tienen un día feriado. Eso nos dice que mañana va a tener una sesión muy lenta. Eso nos gusta, porque finalmente esa sesión lenta hace que el activo pierda sobrecompra y nuevamente se ubique en zonas donde lo podemos negociar. Entonces, estemos muy, muy atentos. Claro que sí, Brainer. Mira, te vas acá a insertar indicadores. Tendenciales, buscas Moving Average, aquí te aparece, entonces la mía es simple, el método de MA es simple, 200 el periodo, y yo le pongo el estilo azul y un grosor pues que se determine. Lo pones en cada gráfica y te aparece de esta manera. Con eso tú te vas identificando qué tanta sobrecompra o sobreventa tiene el activo y con base en ello puedes realizar tus operaciones. Por ejemplo, si tú vas a operar en H4, es imprescindible que el activo no tenga sobrecompra si estás buscando una operación en largo. Si vas a operar en H1 igualmente. Por ejemplo, en H1 no habría problema. El único problema sería la lateralidad, pero recuerden la fuerza de los marcos mayores. Pesa más el mensaje de H4 que de H1, así como pesa más el mensaje de semanal, por ejemplo, que de una hora. Si H4 está sobrecomprado, pues me preocupa más. Y por ende, no planteo operaciones en ese activo. Perdón, en ese marco de tiempo. Buenas noches, Camilo, ¿cómo estás? Ahora que llegas, te comento que de ahora en adelante los webinars van a ser a las 7 de la noche, ¿vale? Entonces vamos a empezar 30 minutos antes de lo normal, para que sepas. Yo creo que ya desde mañana queda el cambio de horario, ¿listo? Entonces para que sepan todos y también los que están llegando. Eran a las 7:30, ahora va a ser a las 7. Vale, con mucho gusto Camilo y con mucho gusto Brainer. Listo, dólar canadiense, vámonos con el yen. El yen es un activo que ustedes les he dicho hace mucho tiempo que me encanta, finalmente no nos ha dado la operación, pero ya está por darla. Tendencia bajista en el marco semanal, pero presentó acá una etapa de hombro, cabeza. A hombro, cabeza, hombro. Rompió línea clavicular y cambió por completo su tendencia en el marco semanal. Está vulnerando una intersección de una línea de tendencia bajista y una resistencia en el nivel de los 108, 105, perdón, 836. Por encima de esta zona de resistencia, el activo podría ser absolutamente alcista. Estamos esperando, como esta vela finalizó de rango amplio, estamos
Estamos esperando que me dé simplemente un patrón en el marco diario que me permita decir, ya me voy a operar. Hola Mariño, desde Perú, ¿cómo vas? Bien, eso en el marco semana. Si nos vamos al diario, que finalmente es el marco que nos confirma todo, el diario está haciendo lo que tiene que hacer. Tuvo una caída muy extensa, una semana donde yo estaba buscando compras, el activo cayó, 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 cayó. Viene, empieza a subir y empieza a hacer una formación en P. Yo quiero que esta formación en P siga manteniéndose. Mañana, como les digo, pues el activo va a tener una sesión muy tranquila. Probablemente va a seguir manteniendo una lateralidad. Si sigue manteniendo esa lateralidad, en el futuro cercano, nos va a dar opciones de compra increíbles que probablemente lleguen a niveles como el 111.071. ¿Hay que esperar un poco? Sí, hay que esperar. Porque si ustedes miran los marcos como H4, tenemos un problema. Y es que el activo está presentando patrones de continuación bajista. Esto es un hombro, cabeza, hombro. Y si esto rompe esta zona, podría incluso cambiar completamente su tendencia e inclinarse a seguir cayendo. Yo no espero que haga esto porque un hombro, cabeza, hombro en el marco de 4 horas no es tan relevante si los mensajes de múltiples marcos de tiempo son alcistas. El único problema acá es que el semanal aún no ha vulnerado la línea de tendencia. Entonces, les digo algo, acá uno puede manejar una doble hipótesis. Si el activo sigue lateralizando por encima del 109.661, pues uno espera, esperamos y en esta semana le damos un vistazo a ver cómo podríamos plantear la operación de una manera muy, digámoslo, muy específica, muy, muy dada a buscar una compra con un patrón técnico increíble, más o menos acá con un mínimo mayor podría ser después de la lateralidad. Pero, y quiero ser muy, muy claro con ustedes, esto no tendría por qué salir mal. Si el activo vulnera esa zona del 109 y posteriormente hace el pullback, el rebote, pues nosotros podríamos buscar operaciones bajistas en alineación a la tendencia semanal. Entonces no sería un contratendencia, porque la tendencia semanal está muy bajista. Si uno hace este tipo de alineaciones de semanal H4, estamos haciendo lo que se denomina anticipación rápida. ¿Listo? Pues nos saltamos un marco de tiempo que sería el diario, pero finalmente con una figura de cambio de tendencia como lo es el hombro, cabeza, hombro, con ruptura de línea clavicular, que sería la 109.661, posterior patrón, y pues ya tendría uno una confirmación de que el activo podría caer. No me gustaría que pasara eso, a mí me gustaría por el contrario que siguiera subiendo. Quiero buscar compras en el activo, pero pues nada, hay que esperar a ver qué nos muestra el mercado. En este activo uno puede manejar hipótesis y contrahipótesis. Eurodólar, Marcos, yo lo veo rebotando o al menos lateralizando. No lo veo cayendo más. Esta semana ya tiene que parar esa caída. Eso puede finalizar con una lateralidad, una corrección en tiempo, o bien puede finalizar con, depende también las noticias que tenemos para esta semana, que es el índice CIO de confianza inversora en Alemania. Eso nos podría estar dando entonces que el activo en esa noticia podría escalarse un poco. Voy a trazarle acá la línea para tenerla en cuenta, porque de pronto el yen nos da un corto y nosotros ni cuenta nos hemos dado. Franco Suizo, aquí este es otro activo en el que uno puede manejar una hipótesis y una contrahipótesis. Miren por qué. El activo tenía una línea de tendencia que se traza desde su punto mínimo, uniendo otros puntos mínimos. Aquí tenemos entonces 1, 2. El activo viene, vulnera esta zona, cae muy bien y en el rebote está ocurriendo lo que denominamos pullback. El activo nuevamente está tocando su línea de tendencia y no sabemos si lo vaya a tomar como un techo que posteriormente lo obligue a caer. Aquí uno puede manejar entonces hipótesis y contrahipótesis. Mi hipótesis, si en esta zona el activo efectivamente se detiene en la zona del 0,50, perdón, 0,98257, pues yo podría buscar corto. Si por el contrario se ubica por encima de esa zona y me hace patrones alcistas, pues me voy a buscar largos y olvido por completo el hecho de que en algún momento, en algún punto, existió esta línea de tendencia. ¿Listo? Todo depende del mensaje del marco diario. Vamos a ver qué está ocurriendo. Y miren esto. El diario, finalmente, este doble patrón de cola de techo funcionó muy bien. Cada vez que se presentó el activo cayó. Yo pensaba que en esta tercera oportunidad, en este múltiple techo, podría ser la oportunidad para que siguiera cayendo. No lo hizo. Tenerlo muy en cuenta, no lo hizo. Por el contrario, empezó a subir. Si el activo hace un mínimo mayor, ordenado, y posteriormente empieza a desarrollarse, la hipótesis, bueno,
La contrahipótesis bajista queda anulada. ¿Listo? Si por el contrario, el activo hace el mínimo mayor, pero en el desarrollo empieza a fallar y se vuelve un máximo menor, se reafirma la hipótesis bajista. Entonces, vamos a estar muy pendientes del franco. Va a ser un activo que voy a seleccionar. Hace mucho no lo seleccionaba para un premercado mío. Y lo vamos a ir revisando a ver qué podemos esperar de él mismo. Pares favoritos. Bueno, sí, tengo, digamos, unos favoritos que serían el euro, la libra y el neozelandés y el canadiense. Esos son tal vez mis cuatro favoritos. Hay un hombro, cabeza a hombro en el marco diario. ¿De qué activo, Cristian? En el franco, bueno, es que si me dices de este hombro, cabeza a hombro invertido, pues no sería, porque recuerda que la cabeza siempre tiene que estar marcada de los otros hombros, y este hombro, pues tuvo como una, o sea, el hombro fue más como igual a la cabeza. Buenas noches para CH. Máster, para hacer un LT, ¿no se cogen las mechas de las velas o se cogen? Mira. Depende, eso depende en muchas situaciones. Si te das cuenta, en esta línea de tendencia, yo lo que trato de unir es la mayor cantidad de mínimos. Generalmente yo no las tomo, no tomo las mechas. Las tomo única y exclusivamente cuando la unión consecutiva de mínimos, pues me da tantos mínimos con mechas que yo digo, imposible no cogerlas. Y buenas noches para Chris, ¿cómo vas? Entonces, hipótesis y contrahipótesis, aquí podemos manejar ambas. Este pullback puede rebotar a la baja, sin embargo, para eso necesitamos una confirmación bajista con máximos menores en 4 horas, ¿sí? No es simplemente, ah, es un pullback, entonces vamos a vender. No, necesitamos ver qué pasa a lo largo de la semana, ¿listo? Euro australiano nos pregunta por acá Tere de la Fuente, ¿listo? Entonces, antes de irnos a oro, vamos a revisar el euro australiano. Euro australiano. Listo, entonces, esto no sé por qué está, es que acá mensual, euro australiano. A ver, pues mensuales absolutamente alcistas, semanal ya empezó bajista. Diario, máximo menor ya. Uf, bueno, ¿qué pasa? Me imagino que en H1 tiene una es que, ¿sabes qué pasa, Tere? Que una tendencia demasiado madura. Yo lo vería lateralizando, ¿vale? Lo veo lateralizando y también pues por el hecho de que el euro quiere como empezar a subir, no creo que se vaya a dar ese corto. Yo preferiría, ¿sabes qué? Para tener una seguridad muy plena en este activo, sería buscar un máximo menor en el marco diario y después de ese máximo menor como el que presentó acá en el pasado, pues ahí sí te puedes ir con mucha tranquilidad a venderlo. ¿Listo? Mira que si ocurre ese máximo menor, se daría la formación de hombro, cabeza a hombro. Por debajo de la línea clavicular tendríamos un activo absolutamente bajista y con mucha más probabilidad de caer. Yo no te recomiendo hacerlo en estos momentos ese corto, por el sencillo hecho de que está muy sobrevendido y sobre todo el euro dólar, que es la moneda, el par mayor, pues está en esa situación que necesita corregir. Hola JJ, saludos y con gusto, Byron. Sí, claro, Mariño, claro que sí. Si tú la vas a usar en temporalidades menores, por ejemplo, lo que deberías hacer es, yo acá la tengo mensual, semanal, diario, entonces si tú, por ejemplo, operas el marco de 15 minutos, pones semanal acá, diario acá, H4 acá, H1 acá y 15 minutos acá y haces esa alineación. Si sigues por más marcos, digamos diario, H4, H1. 30 minutos, ¿qué? 15 minutos, yo el marco de 30 minutos siempre me lo salto y este sería entonces 5 minutos. Ya en un minuto, pues eso sí ya es scalping, no sé si llegue a servir, ¿vale? Me parece que hasta 15 minutos es aceptable, bueno, incluso 5, pero ya con más complicaciones. Bien, nos íbamos para oro. Pues el oro está absolutamente alcista, la tendencia en semanal. El activo tiene mucha fluidez alcista, ¿vale? Es demasiada la fluidez que tiene. Por encima de ese 1567, pues el activo puede seguir subiendo y debería seguir subiendo. Es más, yo lo veo llegando a esta zona de resistencia. Eso es lo que esperamos para el oro. ¿Cómo lo vamos a negociar? Es la gran incógnita. Pues bueno,
La semana pasada yo quería que se mantuviera estable, finalmente este mínimo mayor lo desarrolló, tiene algo de espacio de subida, pero en esa zona podría rebotar. Yo lo veo muy bullish, incluso creo que patrones alcistas uno podría buscar compras, por ejemplo, en este patrón. Un poco, no, o sea, no me sentiría tan tranquilo por la sobrecompra que tiene, pero creo que puede seguir subiendo. Mi recomendación sería la siguiente. O sea, les digo, el activo es alcista, pero yo cómo lo negociaría, yo entraría en una compra en el activo si viene y toca nuevamente esta zona del 1567. Viene y rebota en esta zona, yo inmediatamente me voy a buscar largos hasta su resistencia. Esa es mi forma de negociarlo. Si ustedes quieren negociarlo ya, no es que esté mal. No está para nada mal, simplemente yo me curo un poco en salud buscando patrones que se, digamos, se alineen a la probabilidad de lo que está presentando el activo. Bien, la plata pues sigue siendo un mínimo mayor en el marco semanal. Yo les decía que ese mínimo mayor en cualquier momento va a despegar. ¿Listo? Esto tiene muchas ganas de venirse la plata a subir, a nuevamente alcanzar precios bonitos como lo hizo en algún tiempo. Vamos a esperar. ¿Qué tenemos que esperar? En el marco diario, yo les decía la semana pasada, pues que esta zona, el activo podía rebotar, efectivamente rebotó. Se debe a todas estas zonas donde cada vez que pegaba rebotaba y esta no era la excepción. El activo sigue teniendo espacio, fluidez alcista la tiene. ¿Podemos buscar compras? Sí, al igual que en el oro. Este activo creo que tiene, sí, entre oro y plata me quedo con la plata. Este patrón que tenemos acá, de mínimo mayor, nos podría estar dando una operación, espérenme, yo la pongo con el FIBO y ya la revisamos bien. No me disgustaría una operación así, lo único que no me gusta de esto es que mañana o sea, solo tendría la europea para desarrollarse, la americana estaría muy tranquilo, pero bueno, no le veo problema. Este mínimo mayor está increíble. No tiene tanta fluidez como me gustaría, al menos el 3 a 1. La otra sería, es que la otra opción sería cogerlo desde acá para que me dé el 3 a 1. Esto es, digamos, un chanchullo, como se denomina, un chanchullo con uno mismo, pero creo que podría servir una compra. Entonces, este sería mi punto de entrada, como pueden ver acá, entrada. Este sería mi punto de stop loss. Sí, creo que puede funcionar. Y que buscaríamos, pues que el activo tenga un desarrollo alcista con mínimos mayores y toque más o menos el nivel del 3.2, 3.3 a 1. Me gusta esta operación. Estoy viendo la plata alcista, me gusta el mínimo mayor, me gusta el rebote que ha tenido, ¿vale? Finalmente tuvo muy buen rebote. Esta zona, como rebotó, salió de lateralidad. Vamos a ver la resistencia, qué tan fuerte. Incluso este activo podría, no sé. Sí. Me gusta. Creo que la plata, vamos a esperar pues cómo termina su sesión asiática, pero si empezando europea sigue así, sería perfecto. Chris Vega hizo un hombro, cabeza, hombro, con mucho gusto, Mariño. Hola, ¿cómo tomó la referencia con el pivo? ¿De qué punto a qué punto? Ah, vale, Almagro, mira. Entonces, eso depende, esto es un patrón de mínimo mayor. Mis entradas en mínimo mayor se dan por encima, ¿sí?, de los máximos y generalmente en los mínimos, esto pues no lo tomo porque esto fue en apertura, sería acá. Sin embargo, aquí le hago la excepción y lo pongo acá para que me aumente la relación riesgo-beneficio. Esto no lo hago normalmente, simplemente lo hago porque veo la tendencia de la plata, pues que en H1 podría desarrollarse muy bien, porque el marco de 4 horas está muy alcista, porque el marco diario tiene todavía mucha fluidez. Solamente lo hago pues como en mi beneficio de que me alcance. Más o menos la zona, pero siempre en los máximos, en la entrada y en los mínimos, el stop loss. Me gusta la plata, lo veo alcista, la veo llegando a su zona de resistencia, activo favorito del momento hasta ahora, ¿vale? Hasta ahora, que ya tiene patrón operativo. Plata, petróleo. Bueno, pues el petróleo rebotó como lo esperábamos, sin embargo, si ustedes entran a H4, pues el activo, a ver, es que no sé. O sea, ya tocó zonas mínimas,
está rebotando en concordancia con el nivel de soporte, podría seguir subiendo, ¿sí? Buscando esta zona de los 55 con 23. Debería hacerlo, ¿sí? Digamos que el activo debería hacerlo. Si rompe esa resistencia a la que se está enfrentando el diario, que es tan potente, yo, que soy un operador que no opera en contratendencia por encima de esta zona, buscaría largos. En contratendencia, claramente, pero es que esta zona es muy importante. Mire cómo está aquí en el pasado rebotaba tan fuerte una vez, dos veces. Pues esta podría ser una oportunidad para que el activo rebote y nuevamente busque el nivel de los 55. Tiene sobreventa en H4, lo que me sirve. Miren que el petróleo no está nada mal. Esperen, porque el activo, bueno, ¿qué me gusta? El petróleo, ojalá se siga manteniendo un poco estable, ¿listo? Y en la sesión del martes nos haga el mínimo mayor por acá y yo le trazo esto así y me voy en contratendencia. Me gusta mucho por la zona del diario y por el posible rebote en soporte del semanal. Pero siempre operaría el activo por encima de la resistencia que se está enfrentando. Si no la rompe, no haría nada. No lo operaría hoy, no lo operaría tampoco mañana por el feriado, te esperaría mañana en la sesión asiática o europea para buscar cómo programar. ¿Listo? Pero me gusta el petróleo. ¿Saben qué? Sí, me gusta. Bien, en los americanos, nada, no voy a perder el tiempo con estos índices porque eso está muy alcista. Yo no voy a seguir buscando compras, no lo hago, tampoco voy a buscar ventas. Escribí un artículo la semana pasada para los que quieran ver. Mi forma de buscar compras en estos índices es únicamente cuando vengan a visitar su línea de tendencia primaria. ¿Cuánto va a tardar eso? Eso va a tardar bastante. Entonces, lo que es Standard & Poor's, Dow Jones y Nasdaq, no hay nada para mí. Los europeos en este momento están absolutamente iguales. Todos. El DAX, el CAC, el CAC 40. USD/SEC. Vale. Espérenme que por acá Edwin nos dice que hay algo interesante en el USD/SEC. Bueno, yo nunca he negociado ese activo, si te soy sincero, pero pues bueno, vamos a mirarlo. USD, ¿cuál me dijiste tú? En el USD/SEC. Ya, el Swedish Corona. Corona sueca. Listo, vamos a ver qué hay por acá. Y nos faltó uno. A ver, espérame, ponemos esto. En el daily me dijiste que hay algo muy interesante. Sí, muy bien, una ruptura de una formación en P. La identificaste muy bien, Edwin, la ruptura de la formación en P. La H4 está algo extendido, que es lo que me preocupa, pero ¿sabes qué me gusta de este activo? Después de esa ruptura, si el activo viene y toca nuevamente esa zona de soporte, ahí en este punto es una compra. Sería una compra magnífica. ¿Listo? Les recomiendo mucho. Un mínimo mayor en throwback. Acá, en USD contra corona sueca. Es un activo que yo poco negocio, pero sería muy interesante. Bitcoin, Byron. Ya lo revisamos. La verdad, poco pero Bitcoin, pero ya le pegamos un vistazo. Y Edwin, me gusta mucho. Almagro, la buscas como. Yo lo puse la vez pasada y ahora se me olvidó. Estrategias y técnicas de trading, ¿vale? En Tickmill, el blog de Tickmill, ellos la suben ahí todos los días. Listo, pongamos esto en las temporalidades. Listo, bien, índices europeos, entonces tampoco. Miremos un momento la libra yen, que de pronto tiene algo. Bueno, creo que debería estar rebotando en concordancia con la libra dólar, perdón, retrocediendo. ¿Listo? Por ahí me pidieron el Bitcoin, entonces pues para ese sí me toca irme a Investing, entonces BTC USD en Investing, Investing, ya lo revisamos. A ver, por ahí sí, por ahí vi que tuvo una super caída y que mucha gente está buscando venderlo. Vamos a ver qué está presentando esto. Bueno, Marco Diario, vamos desde Marco Diario. Es pues una caída normal, es un mínimo mayor, ¿no? Y esta cola de piso no creo que siga cayendo, la verdad. Técnicamente esto debería estar rebotando al alza. Es más, en esa cola de piso que presentó, lo que está mostrando el activo es que en cualquier momento inicia un despegue. Esto es un mínimo mayor en corrección ordenada
Y esta cola de piso es un patrón de continuación alcista. Creo que es el momento de comprar Bitcoin. ¿Vale? Vamos al H4. A ver qué tenemos por acá. No tengo la media móvil de 200, pero me imagino que esto le permitió perder mucha sobreventa. Mira este fuerte soporte que tiene por acá. Acá también tiene otro fuerte soporte. El máximo menor falló. En una hora, un patrón de mínimo mayor. Yo, que no negocio Bitcoin, me iría a comprarlo. Un patrón por acá, así y, no, y así. Y me voy en esta zona a buscar largos. ¿Listo? Me parece que el Bitcoin, en vez de estar bajista, está muy alcista después de la formación que presentó. Pero igual lo miramos en semanal porque no, pues lo estaba viendo desde diario. No, sí, eso está alcista. El problema es que está en una fuerte resistencia y ya viéndolo acá, no. Esta cola de techo muestra finalización. No. A ver, revisamos esto bien. Bien, miren el problema, y me pasó a mí. Este es el problema, el gran problema de uno no revisar el marco semanal. Es mucho más importante, pesa mucho más esta cola de techo del semanal que lo que vimos en diario. Esta cola de techo me está mostrando que el activo puede tener una caída. Entonces, todo lo que planteamos ahora está errado. Esa cola de piso simplemente puede ser absorción, la del diario. Esta cola de techo es la que me marca a mí el inicio. Entonces, en ese caso, ya teniendo la situación clara desde el semanal, yo tomo en cuenta la vela de rango amplio, me voy a 4 horas, identifico lo siguiente en 4 horas, ese máximo menor, entonces pienso que podría seguir cayendo. El problema es que no tiene mucha fluidez el activo. Pero ¿cómo lo haría? Pues buscaría un patrón de máximo menor en 1 hora. Sí, miren, uno, ese es el problema de la gente que no mira los marcos de tiempo superiores. Si yo no los miro, pues claro, imposible entonces darme cuenta de mis errores. Por debajo de esta zona buscaría cortos en el Bitcoin. Qué pena con ustedes. Me afané un poco por mirar el marco diario. Siempre es mucho más relevante el marco semanal. Y en el semanal esa cola de techo, que está muy bien pronunciada. Miren cómo en el pasado la cola de techo funcionó. Y en el Bitcoin tienden a funcionar muy bien. Entonces, pues hay que hacerles un poco de caso. ¿Listo? Bueno, lo que les decía, el IBEX, por ejemplo, que es un índice que a mí me encanta. Hay que esperarlo a que corrija, todavía no ha corregido, ya hice una cola de piso en el diario, que me podría estar marcando la finalización. Esta cola de piso en sobrecompra, pues puede ser una vela de indecisión, una doji, que en cualquier momento trae al activo a rebotar en su línea de tendencia, en su intersección entre línea de tendencia y fuerte soporte, y tendríamos operaciones increíbles para el Bitcoin. Sí, Chris, en YouTube los encuentras, ¿vale? Pones estrategias y técnicas de trading. Es más, espérame. Perdón, análisis de mercado y tendencias. Ahí encuentras mis clases y en estrategias y técnicas de trading encuentras otros videos. Bien, muchas gracias a todos por haberme acompañado en esta sesión. Les recuerdo nuevamente para los que están, de pronto se acaban de unir hace poquito. Nos vemos de domingo a miércoles, antes 7:30 p.m., ahora 7 p.m. hora Colombia. Domingos premercado semanal, como el de hoy, selección específica de activos, miramos qué activos se operan. Mañana lunes tenemos a las 7 p.m. sesión de psicología del trading, leyendo capítulo 7 del entrenador de trading de Bret Stimbarger. Martes análisis de fundamentales y miércoles sesión de preguntas y respuestas. En el IBEX, Cristian, pues es muy peligroso, pero sí, por la señal de finalización. Claramente es un contratendencia agresivo. Hay que tener mucho cuidado con un stop loss bien definido, pero así podría ser. Fernando, estamos acabando, pero en el eurodólar dijimos que puede ser lateral o puede corregir un poco al alza. ¿Vale? No más cortos, si se van a aventurar a hacer compras, con mucho cuidado porque es un contratendencia muy agresivo. ¿Vale? Nos vemos mañana en Psicología del Trading. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Recuerden, 7 p.m. hora Colombia. También para los de GoToWebinar, igual eso creo que mañana ya queda corregido. Un saludo para todos y que estén muy bien. Buenas noches.